Queridos hermanos, hermanas, amigos todos, bienhechores de este carisma hermoso de Don Bosco, estoy aquí para hacerme eco de algo que nos decía Don Bosco siempre: es necesario dar a conocer el bien que se hace. Lo estoy haciendo desde Valdoco, a pocos días precedentes a la inauguración de la Casa Don Bosco, que nos espera para presentar todo el carisma salesiano en el mundo, pero hoy lo hago para referirme a tantos esfuerzos que han hecho miles y miles de personas para ayudar por medio de nuestra solidaridad en esta pandemia del COVID. Ha sido muy hermoso porque no ha sido solamente recoger dinero para socorrer, que también, y ahora les digo, sino ha sido un poner en conjunto reflexiones, preocupaciones, ideas, iniciativas para llegar a todos los lugares del mundo. Ha sido un poder reproducir lo que en un lugar ha ido bien, hacerlo llegar a otro continente. Y miren, en concreto les digo, se han recogido 7.900.000 euros, una cantidad muy significativa, que ha llegado a 62 provincias salesianas y familia salesiana de todo el mundo, en respuesta a 143 proyectos, peticiones, necesidades, que ha llegado a familias muy golpeadas, que se ha traducido en la búsqueda de alimento, que se ha traducido en pequeños salarios para poder sostenerse, porque hay muchas personas que si no ganan en el día a día su salario no pueden vivir. Yo quiero decirles, en el nombre de Don Bosco, gracias por esta generosidad, gracias por el bien que hacemos juntos, y les sigo diciendo, a pesar de que siempre hay intenciones en otros colectivos de poner sombra sobre lo que se hace, yo les puedo asegurar que juntos llegamos a donde no se podría imaginar nadie. Y juntos, la ayuda, el compartir, la iniciativa de tantas personas de buena voluntad salvan muchas vidas. Por todo ello, en el nombre de Don Bosco, muchas gracias por seguir realmente ayudando y cambiando la vida de tantas personas. Gracias.